Con la excepción de su primer grado, que cursará felizmente en Alajuela, Marcos siempre fue un pésimo escolar, revoltoso, desaplicado e incumplido. En cuarto grado, cayó en manos de un maestro llamado Don Severo, que le hacía honor al nombre. Don Severo acostumbraba a resolver en el pizarrón las tareas, maravilloso sistema que Marcos aprovechó para copiarlas subrepticiamente y obtener durante los primeros meses excelentes calificaciones. Una mañana, Don Severo lo descubrió y se rompieron las buenas relaciones que existían entre ambos. Marcos se rebeló e hizo el peor año escolar, al punto de esconder sus notas y falsificar la firma de su tío para ocultar el desastre. Pronto se tuvo que enfrentar al hecho de perder el grado, un golpe terrible para su madre. Entonces tuvo una ocurrencia feliz: enfermarse y guardar cama por algún tiempo, el suficiente como para achacar a la enfermedad su tragedia escolar. Y todo le salió demasiado bien. Se enfermó en serio, y solo un milagro lo pudo salvar. Con esa enfermedad, logró disimular ante los ojos de su madre su fracaso en el cuarto grado. Se salvó también de la paliza de su tío y logró que lo enviaran 2 meses a su querido llano de Alajuela a restablecerse en casa de los abuelos. Regresó de nuevo a San José a repetir el cuarto grado a la escuela Porfirio Brenes. Con muy malas calificaciones ganó el curso. Una vez más pasó las vacaciones en la casa de sus abuelos. Y ahora está de nuevo aquí, en San José, para matricularse en el curso escolar que ya comienza. El país está viviendo días de intensa agitación. Una pequeña, improvisada tropa costarricense que subía por el río Coto para ir a ocupar un insignificante puesto fronterizo que el gobierno de Panamá le disputara a Costa Rica, ha sido sorprendida en una emboscada. El ataque, perpetrado por fuerzas panameñas, causa numerosas bajas y prisioneros. Esta inesperada noticia está causando una profunda conmoción en el país. El país está viviendo en estos días una intensa agitación. Todos los costarricenses de todos los rincones han manifestado a este periódico de una u otra manera su indignación por los actos ocurridos. Nuestros corresponsales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional han podido recoger la inquietud que en cada casa, en cada corazón de un verdadero costarricense, se mueve al unísono, al ritmo de un solo grito: ¡Guerra a Panamá! En horas de la mañana del día de ayer, en la estación del Atlántico se congregó una nutrida multitud nunca antes vista por su magnitud para despedir a la primer tropa de valientes voluntarios. Por razones de estrategia militar, ninguna fuente de gobierno quiso darnos informes exactos del destino de la numerosa tropa. Hay que destacar que los soldados, a pesar de los momentos tan difíciles por la emoción de la despedida, mostraron siempre una enorme valentía y un gran entusiasmo y decidido amor a la patria. Recabando informes de tipo extraoficial entre algunos dirigentes militares y soldados, hemos sabido que el destino de esas tropas es hacia Limón, para de ahí trasladarse a Sixaola y vengar la sangre costarricense derramada y rescatar a los prisioneros por ese lado.
Entre los aplausos y las lágrimas de parientes y curiosos, se escucharon los pitazos del tren y los vagones atiborrados de costarricenses de todas las edades comenzaron a moverse, helados por la locomotora. Los voluntarios que se han organizado en batallones han bautizado sus grupos con nombres heroicos y bélicos, señal de esa de la decisión de los hijos de esta patria de defenderla hasta la muerte, como todas lo hicieron nuestros antepasados. Los nombres a que nos referimos son, entre otros muchos, el Batallón de la Muerte, Batallón Santa María y Batallón 11 de Abril. Por otra parte, de fuentes fidedignas hemos sido enterados que durante el día de hoy se prepara la salida de otro numeroso contingente que tomará el tren de la Estación del Pacífico. Corresponde este tren a los voluntarios de Alajuela y de Heredia, campesinos, todos descalzos, muchos de ellos, según pudimos ver ayer en el retiro, pues las armas, viajar hasta Punta Arenas para embarcarse después hasta la región de Coto. ¡Los de Alajuela! ¡Los de Alajuela! Ahorita deben estar cogiendo todos los de Alajuela. El tren, de seguro que vienen los del barrio y mis tíos y todos los del llano. Deja de hablar y seguí leyendo. No es que ahorita tenés que volverle ese periódico a doña Fortunata. Y recordá que a ella no le gusta prestártelo, porque vos no se lo volvés rápido. Pero seguí. ¿Cómo? ¿Qué? Que sigas leyendo. ¿Ya se acabó? Bueno, pues entonces vaya a devolver ese periódico. Y se me va a pelar. Porque después de almuerzo se tiene que ir a matricular a la Porfirio Brenes. ¿No ve que hoy es el último día de la matrícula? ¿Pero mamá, y la guerra? Ay, olvídese, olvídese de la guerra. Usted tiene que ir a la escuela. Y se me va a pelar. Vamos, vamos. Quitarse el pelo para que se fuera a matricular a la Porfirio Brenes. ¿Cómo es que me decís vos que se fue para Punta Arenas? Pues eso fue lo que me dijeron a mí. Que se encontró en la estación con los tíos, con Mocho y José Calderón y otra gente del llano. Y se juntó con ellos y se fue. Ay, Zacarías, ¿y si le pasa algo? No, hombre, hay que dejarlo que se vaya. Que sepa lo que es pasar trabajos. Así escarmienta en pellejo propio y deja de andar zafándose de la casa. ¿Por qué lo llevan? Es una barbaridad. Bueno, ¿cómo pueden
nosotros somos huérfanos, ¿eh? Él es mi hermanillo menor. Y no encontré con quién dejarlo. La verdad es que tiene fama de atarantado. ¿Usted no le gustaría cuidarlo? No, no. Yo no puedo. Si es así, mejor que siga con usted. Para que no se sienta solo. Bueno. Pobrecito. Esto para que Dios lo proteja de las balas. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. ¿Por dónde es que sale el mar? Por ahí sale. Exactamente de la donde vas. Ah, es que vos no conoces el mar. Pues está volando, ojo, que ahoritica aparece. No, 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 ¿qué va? Si ni siquiera hemos llegado a Orotina. Seguro que vamos a ir llegando en la noche. Marcos, vos le pediste permiso a tu mamá para venir con nosotros. Cuidado, es mentira eso que vos le pediste permiso. Decime la verdad. ¿Le pediste permiso, sí o no? Sí, hasta me di una peseta para comprar algo. ¿Para qué me llama? ¿Qué fue? Usted es el que venía con los de Alajuela. Es que ellos hace rato se fueron en un barco. Lo anduvieron buscando por todo lado. Señor, por favor, ¿me puede llevar? Es que tengo que alcanzar a los de Alajuela. No, aquí no hay campo para chiquillos. ¡No moleste! Señor, por favor, lléveme. Es que tengo que ir a ver a mis tíos. ¡Capitán! ¡En marcha! ¡Salga de aquí, muchacho insolente! Pero, coronel, el muchacho sirve para algo. Muy bien. Entonces, coja esta maleta y no se la quite de encima. ¿Qué pasó con el barco? ¿Qué No es mía, es del coronel Segreda. Oiga, oiga, no trae ahí adentro, por lo menos cigarrillos. Y ahí para poder fumar. Mientras tanto lo arreglan esta cosa. Si hay cigarros, te los compramos. Mientras los arreglan esto, para poder fumar, por aquello la gomitadera.
pasa esos cigarros. Por si el coronel está durmiendo y no se da cuenta. ¿Usted también está mareado? Yo no. A mí no me pasa esto. A mí tampoco, coronel. En cambio, todo el mundo está... Es por haberse parado la máquina. El agua mueve más el barco y la gente se marea más. A mí lo que me preocupa es que si llegamos tarde, el ejército del sur no nos va a esperar. ¿Y por qué se le paró el motor al barco? Yo qué sé. Yo no soy marinero. Ni siquiera soy militar. Yo soy maestro. Esto de coronel, me lo han puesto ahora, con la emergencia. Que no se vomitaba. Lo arreglaron. Me monto en ese bote. Estos son muy celosos. Vamos, hombre, hay que desembarcar rápido. Yo voy a ir de primero, que vean que no pasa nada. Y vos tenés que venir conmigo en este viaje. No tenés miedo, ¿verdad? No te comas ese que es inmundo. ¿No ves que si te vas al agua se pueden envenenar los tiburones con ese puño de gusanos que llevas ahí? Me preocupa mucho que no veo ningún movimiento en la playa. Seguro por nuestro atraso, ya las tropas avanzaron. Bueno, ahí voy yo. Tengan cuidado. No se muevan. ¡Ay! ¡Cállese, mocoso!
que desesperarse. No estamos en un aprieto grave. Probablemente por el atraso que tuvimos con el asunto ese de que se descompuso el motor de la embarcación, ya seguro las tropas que nos esperaban se fueron para la frontera. No, 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 no vamos a movernos de aquí hasta que recibamos órdenes de San José o de Punta Arenas. Es probable que pronto se comuniquen con nosotros. Por algo no nos esperaron. Y lo mejor ahora es descansar. Un momento. Nada hacemos con salir solos. No tenemos municiones suficientes y apenas sí tenemos víveres para quedarnos aquí sin gastar muchos esfuerzos. Yo no puedo permitir que se arriesgue la vida de ustedes así porque así. Yo soy el que da las órdenes y aquel que me desobedezca tendrá que enfrentarse conmigo en San José bajo al cargo de desertor. ¡No!